la última nota radio show por Neutral FM, la casa de los talentos. ¿Qué es lo que, Nane? Picantísimo esta noche. Y cómo no, tenemos de visita los ganadores del talent show. Fuerte el aplauso para ellos. Hoy tenemos la cabina abarrotada, full, no podemos movernos. Y las mujeres, la vaina, los seguidores afuera, locos por romper la puerta. Hay un fanatismo durísimo porque hay un talento nato, hay gente dura, jóvenes que se la están comiendo. Con nosotros, Jan Falacia. Ataca, ataca, el único loco que no le salta con lo que era. Buena vibra. El ciego en la casa. No, burdo, el rubí, la realeza, aquí hay la birra. Kevin la H. Buena vibra. Uno de los pobres y el sabor de los ricos. Vea. Ustedes saben, estos cuatro jóvenes, cuatro artistas que no tienen nada que envidiar en lo que están pegados, más que la fama. Bien, amén. Vamos a ser claros. Solamente les falta fama porque tienen el talento, tienen el potencial, tienen el carisma, tienen la letra, tienen el suave, tienen todo. Y lo demostraron. Se enfrentaron en un evento el pasado mes de marzo, donde había más de 30 artistas y los ganadores son ellos. Son ellos. Nosotros mismos, ataca, ataca. En la casa, Elegant Party, gracias a la familia Activity Wonder y a todas las personas que de una forma u otra aportaron para que este evento sea realidad. Aportaron para que estos talentos, el mundo pueda conocerlo. Y esto es solo el inicio. De verdad que le deseamos la mejor vibra a ustedes porque se la comieron. Transmite, le gusta eso y lo vimos. Lo vimos y así lo sentimos. Así que, muchachos, los micrófonos, las cámaras y todo el personal de la última nota Radio Show se siente orgulloso de tenerlo aquí y metan mano que esos micrófonos son suyos. Amén, amén, amén. De dónde son y qué edad tienen. Si han tenido novia, ustedes saben nada de eso. Nombre, ¿de qué barrio son? Mana. Que lo que llaman falacia. La única falacia que nos sale de mentira. Nosotros somos de Los Ríos, La Esperanza, Barrio Calentón, el bloque élite, ataca, ataca, ¿qué es lo que? Bueno. ¿Qué es lo que? El único ciego que ve la oscuridad. Soy de Los Ríos y tengo 16 años. ¿Cómo? No, pero espérate. 16 años. Pero ahora fue que la cosa se puso buena. Este muchacho es durísimo, durísimo. Y se enfrentó a gente de 20, de 25, no, de 30, no, con 16. Atención a la gente de la mayor lista, eres un Julio de la casa. No, bulto, creo que mi nombre es Rubí, yo soy de aquí mismo de Los Ríos, represento lo que es el barrio San José y el barrio Cuba, la realeza, no, bulto, estamos activos para hacer mucha música, tenemos muchos proyectos que vienen por ahí durísimos. Matando, matando, la realeza, la gente de allá. ¿Qué le digo? Yo soy Kevin H, el artista de los pobres y el saoco de los ricos. La cajita del dominó y el juego trancado, el menor de la guasa. Si ustedes no han escuchado la guasa, no están en nada entonces, porque eso anda 220. Anda prendido, en Tito. Herrera para Los Ríos, Herrera para el Los H. Ríos, para todos lados, los 41-14, la red oculta, los menores ocultos. Y los fríos, estamos activos. Los reales cuerdos. Claro, ellos saben. Míralo, muchachos, de inmediato vamos a entrar en materia, porque aparte de invitados como artistas, para que el público en general conozca más de ustedes y de sus proyectos de manera individual, también ustedes son panelistas y en esta ocasión deben de ayudarnos a nosotros a debatir unos que otros temas. Fuego. Claro, vamos allá. Claro, yo siento como que ustedes tienen la madera para también tumbarme de aquí. Sí. Claro, porque no tienen miedo escénico, eso es bueno. No, déjame buscar. Vamos a fluir. La primera pregunta. No, vamos a darle de una vez con contenido y así le vamos a dar con el mixto. Nos vamos de una vez con una noticia para ustedes. ¿Cuál de ustedes tiene jipeta? ¿Cuál tiene jipeta de ustedes? Todavía no tenemos nada, pero andamos atrás de su imagen, con Dios. ¿Tienes tu jipeta? No tengo jipeta. ¿Rubí, tienes jipeta? No, 0880. Yo tengo un bajapante allá en mi casa. Un bajapante. ¿Cuál de ustedes quiere una jipeta? Claro, todo el mundo quiere una jipeta, lo comió. Claro. Entonces yo le voy a dar ahora la solución para que manden su jipeta. Aparte del talento, le vamos a dar la solución para que manden su jipeta. Viene la vuelta. No soy ni el primero ni el último, si fue un hombre, me lo tiré.
pero me diese gustazo de tener mi vehículo como a mí me gusta. Y míralo ahí donde está. Ahora, ¿tú quieres también tener vehículo? Está ahí chiquito también. Igual que yo, ¿tú quieres? Yo te llevo al sitio. No soy ni el primero ni el último. Si fue un hombre, ¿qué? Me lo tiré, pero me diese gustazo de tener mi vehículo como a mí me gusta. Ahí el Instagramer o influencer, como ahora se le dice, Javi Hermosén, van con su jipeta. Él nada más tuvo que entregar. ¿Están dispuestos ustedes? Viene pregunta. ¿Están dispuestos a entregar por su jipeta? Bueno, loco mío, yo no entrego ni aunque me atraquen. Llévate. Sigo haciendo perbaja. Habla, defiéndete. No va a entregar. No lo pienses, diga que no, no, no. Ay, ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar de baja parte? Si me piden el chiquito, yo le doy el grande. Tú sabes. Vamos con música de inmediato. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar para que ustedes sepan qué es lo que tenemos esta noche aquí. ¿Con quién iniciamos? Mira, a ver. Con Kevin H. Con Kevin H. Vamos a escuchar un poquito de la guasa. Kevin, cancanéamela ahí para que el content ID. Pues no espera la sorpresa. No, 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 para mí, no soy cola, soy cabeza. Primero de. Oye, en la esquina de mi casa se vende guasa, no te frices que te puede mangar. Ya no le hago tiempo de freno y acapía. Si te suben pa' audiencia, te van a poner a filmar. En la esquina de mi casa se vende guasa. Se vende guasa. Se vende guasa. Un carrón que. ¿Qué vino a echar la casa? La guasa. Ahí. Un tema que está pegado, pegado, feo. Viral en TikTok. Y en todos los lados. Y en todos los lados, humildemente. A pulmón, no, como dicen por ahí los muchachos. A pulmón récord. Yo mismo récord, la compañía. A pulmón récord. Esa misma. Hablemos un poquito de ese tema. Ese tema. Inspiración de la guasa. ¿Qué es la guasa? La guasa. ¿Qué ay, te digo? ¿Qué es la guasa? La guasa es la vaina esa que venden en la esquina, tú sabes. La guasa. Para mí la guasa viene siendo parte de la guasacaca del pollo. No, esa no, pero si quieren ponerlo así también, porque la guasacaca es buena. Y la grasa. Para la vaina, claro. Y la vaina. ¿Verdad? Entonces, por sentir ese estilo de música, la cual tú estás en dembow con sentimiento y rapeándole de verdad, pero como que va dirigido al tigreaje, al malanteo. ¿Esa es la esencia de Kevin H o tenemos un ching de todo? Tenemos de todo, en verdad. Yo hago de todo. Yo hago drill, tras, ra. Merengue, okay. Si tengo que montarme, tú yo sabes. Yo te sabes, atención Antonio Santos con la bachata. dame el otro de inmediato. Hey. No cargues esa cruz que pesa, no confíes en todo el que te besa. Dios ven. Oye, aquí nadie corre con esa. Esto. Eso es la realeza, manito. Tema durísimo que me inspiró. Uno es puro, uno no se le dobla a nadie, ¿entiendes? Ok, la realeza viene con esa vuelta de purina. De si tú eres mío, yo soy tuyo y nunca doblar. Exacto, exactamente, es el flow. Atención, Olman, camarógrafo, máster y parte esencial de mi equipo de trabajo. La realeza. Tú eres la realeza. Duro sin doblarse. Purina, chau, chau. No, bueno, Popi, chau. Un kilo de laboratorio elaborado con 100% de pureza. Ey, ¿Entiendes? Estoy atrás de la riqueza, ustedes no me interesan. Si peca mi gloss te confesa, no cargue esa cruz que pesa. No confíe en tú el que te besa, Dios bendijo y come en su mesa. Aquí nadie corre con esa, yo estos cabrones me estresan. El retroceso está tan bueno que damos en la cabeza. Yo no soy fake pana, soy la realeza. Un kilo de laboratorio elaborado con 100% de pureza. Pero es saco de letra. Ojo, el loco está más fundido que todo el mundo. Llévate de mí. Dame el otro, que me siento high. Nos fuimos con el ciego. El único que veo. Un tema pegado en los ríos, oficialmente lo digo aquí. Ay, mire esa marquilla. La voy a desacatar. La voy a poner. La voy a desacatar. Me voy a dar pile mori para que no me pueda aguantar. Y tengo un componente que se no mira para atrás. Y siempre con el 30 en el bolsillo de atrás. Y Wilkin esperándome el callejón de atrás. Con ese 38 que no se puede trancar. Ay, mire esta sucita, no me deja de mirar. No, y siempre con la nuera hasta el top, hasta allá, porque hay piles policías que me quieren acotar y no no hay que dejarse bregar. Mire, yo, suerte que el papá del ciego está aquí. Que sé que lo están cuidando. Porque que la suscita, ¿cómo así? Ya tú estás a ese nivel que las menores andan gruñándote. Ya tú, las cámaras son tuyas, habla. Claro. ¿Andan detrás del ciego?
Y no digo yo con ese sonido que tienes tú ahora. Si te meten en una discoteca, te dan una nota por arriba y por abajo. Y la gente la corea. El tema en verdad está pegado. Claro, no, eso es un rebalón y sacarlo de la sobra. Un sandungueo. ¿Tú sabes que yo estoy sintiendo con ese tema? Nosotros hicimos un trabajo con un tema que se llama ¿Qué tenemos? Que independientemente se montara el Alfa, ya el tema en la zona y en distintos barrios estaba pegado. Luego cuando la cogimos, la asociación de DJ, la cual teníamos aquí, el cartel de los Fuerte Music, Paramba, La Quicada y Nenomar, los principales de ese tema, antes del Remix, se hizo una reunión, los chamacos estaban haciendo un trabajo fuerte, regando CD, colmado por colmado yo mismo, estaban en José o al 100, esa vaina. Y cuando lo ponían en la discoteca, que uno de los DJ míos lo montaba, la gente lo cantaba, lo bailaba y lo cabeceaba. Y estoy sintiendo eso con Tengo Una Nota Nota. De verdad que sí. No, así bulto, que no se le puede bajar. Bendiciones, ¿no? Claro, lo que tiene que estar positivo. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? ¿Le dimos los cuatro ya? No. La falacia. Sí, la única falacia que es real. La única falacia que no le sale de mentira. Oye. Uno, dos, tres, one, two, three. Uno, dos, tres, one, two, three, three. Uno, dos, tres, one, two, three. Me lleve de la notica si me iba de un batri. Y yo quiero darte esa que te chumbimba. Porque eres esa chapa, te de foringa. Si viene tu jevo de bala, aquí se te abimba. Con una nota más. Yo lo que quiero una malucha. Que se me suba atrás con una capucha. Y que si vemos un contrario, suelte diamucha. Que fume y se ponga trucha. Yo quiero chocho y tú tienes diamucha. Y le damos mocha. Si el vecino escucha una sola cara con danga. Prendemos los bates pegados de la changa. Tu cuero quiere de mi sarundanga. Le damos cara a catanga. Bueno, vamos a hacer la tailla. ¡Oh, lo más fresco! Un aplauso para los muchachones. Mucha vibra positiva, de claro. Verdad. Sí, mucho talento. Como comenté al principio, un calentamiento para que ustedes vean que no hay tu tía. Aquí la única falacia es una falacia real. Ya tú sabes, la única que no le sale de mentira, taca, mentira, taca. No estamos en falacia. El loco que no le salta con lo que era. Mi gente. Un saludito y una mención especial para Milton Stevie Wonder, fajador y uno de los héroes protagonistas de este proyecto. No, bulto, un aplauso por el loco. Está al 100 con nosotros, perdón. Milton está al 100 en verdad con nosotros. El que se atreve es el que lo puede lograr, el que se sacrifica. Con ideas en la cabeza no hacemos nada, hay que ejecutarla. Claro. Y porque fracasen, muchachones, o porque ya llevan un tiempo y todavía no sientan que tienen el resultado deseado, no le pueden bajar. No, ahí es que vamos maduro. No le pueden bajar. Yo le digo algo. En comparación a cómo iniciaron muchas de las personas que nosotros ahora mismo admiramos, que pueden ser nuestros mentores o inspiración, nosotros estamos por encima. Si miramos el tiempo de nosotros, de cuando empezó el Alfa, de cuando empezó el Mayor, ustedes están por encima. Claro. Si ustedes me comparan con Alofoque, ustedes me comparan con Comedia, con quien sea, yo estoy por encima. Si vamos al tiempo, al rap con rap, cuando está iniciando todo el mundazo, nosotros tenemos más facilidades. Ahora mismo tenemos más recursos y tenemos más apoyo. Le digo esto porque van a llegar momentos en el cual sí, tú te puedes animar, en el cual tú tengas una expectativa que no se te dé. Pero por eso no se le puede bajar. Y he notado algo en ustedes que es importantísimo y es el apoyo de su entorno. Se dice que nadie es profeta en su tierra. Y ustedes han demostrado que sí, porque tienen el apoyo de su entorno. Tienen el apoyo familiar, que es el apoyo más importante de todo. Ojalá tú te caigas en una, pero cuando tu papá, tu mamá, tus hermanos, esos núcleos te dicen tranquilo, que yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Esto es, vamos a darle. Eso es mejor que todo. Claro. Óyeme, muchas veces eso es mejor que el dinero. Yo no tengo, porque se me dio un caso. Cuando nosotros tenemos el proyecto Comore de Música Crea, que ustedes saben, cuando se hablaba de bailarín y de vaina, había que hablar con los ríos, con los remis y todo, aquí fue que la aplicamos. Y cuando se hablaba de coger 1 millón de views, también de aquí de los ríos, fue que se aplicó. El cartel de los Fuerte Music, no sé si ustedes llegaron a escuchar sobre ese proyecto. Claro, claro. También éramos nosotros. Ahora estamos en la última nota de derecho, pero tenemos 15 años, por así decirlo, la mitad de la vida dándole. Yo soy testigo. Dándole. Yo quiero ser artista, vamos a cantar, no lo apliqué, no me importa, déjame trabajar con los artistas entonces. Porque los sueños también se logran de manera indirecta. Claro. No siempre tú tienes que ser el número uno, tú puedes estar detrás de cámara. Y tener una satisfacción y tener también un beneficio. ¿Verdad? Claro. Tenemos una empresa dura,
que se mantuvo a cuarta en el talent show apoyando. Ayúdeme con el nombre ahí, por favor. Renovado Autoinversiones. Un fuerte aplauso. Y no tanto como patrocinador, sino también entregado en cuerpo y alma, porque en cada edición, cada participación, cada noche, cada día, estaba ahí. Y usted sabe lo que es trasnocharse. Tirarse un show de jóvenes, una persona empresaria, eso es mucho que decir. Felicidades nuevamente. Renovado Autoinversión en la casa. Ya ustedes saben, esa promo tiene que salir por ahí. Atención, Master, pide que te manden el logo, que te manden contacto, número de teléfono y todo. Que cuando esto salga en el video, debe salir el logan, el lema, todo lo que sea con Renovado Autoinversión. Gordo, muchas gracias por el apoyo. Porque somos reales, sin falacia. No, y aunque no vamos de lejos, andamos con la H. Sin falacia. Entonces nosotros tenemos que aplicar. Codiguero, el loco, el codiguero. Sí, sí. Eso es lo que usted ha dicho, lo que tenemos todo. Deme un vino para que usted me vaya improvisando. Ajá, eso que él prende de todo, ya tú sabes. Saludito para la Mole 28 que se encuentra en sintonía. Mi hermano puro, mi contraparte. Guau, la Mole, qué loca ese psicópata mío, de verdad. Muchas bendiciones para la Mole, el loco se lo merece. Saliendo los X-Men o Soldon, una de las mejores mentes que tiene los ríos, que tiene el movimiento a nivel general. Mole 28. La Mole 28, no bulto, un aplauso para ese psicópata. Es la persona o el joven que ustedes vieron que llevamos en silla de ruedas en la final. No, yo lo conozco a él, yo sé cuál es. ¿Por qué Mole tenía que estar ahí? Porque este es un proyecto que nosotros lo estamos trabajando para darle seguimiento. O sea, a ustedes le vamos a continuar dando apoyo en todo lo que está a nuestro alcance. Esto no es algo que fue simplemente de que algo comercial, que vamos a hacer un evento, para meter para la gente a la discoteca y se murió todo. No. Tanto la administración de la discoteca, de parte de Milton, como nosotros, tenemos la intención de continuar apoyando, dando seguimiento y, de mi parte, una sugerencia. Hagan colaboraciones de ustedes. Claro, claro, no, eso está planteado. Vamos a aplicar el método Bore. Cuando salió Raúl Alejandro y salió Tesopana, ninguno tiene un tema solo. Tiran un álbum y hasta de 8 artistas. Exacto. Y si exacto. Se van 10 pesos, vamos a poner un peso cada uno. Claro. Y vamos a dar, vamos a ayudar el bolsillo. Vamos. Pero que mi nombre en YouTube, cuando tú lo metas, salga 10 veces, aunque no esté yo solo. Eso nos ayuda con el gamer, con el posicionamiento, con la relevancia. Y que cuando subimos un tema al canal de Jan Falacia, los seguidores de Jan Falacia van a conocer al Ciego, van a conocer a Rubí, claro. Van a conocer claro. A Kevin H. Y cuando la vaina es real, Jan Falacia va a decir, síganme esos muchachos. Es que obligado, es la única falacia que no sale de mentira. Yo le digo siempre al nuevo talento, cada vez que usted hace un estreno, usted gana, aunque sea un suscriptor, usted gana. Porque ahora mismo la música lo ha demostrado, se trata de consistencia. Ya esto no se trata del que tenga más talento. Ya esto no se trata muchas veces ni siquiera del que tenga más dinero, sino del que se mantenga ahí, del que se deje ver. Y algo real, el joseo. El joseo no se puede tener. Los negociadores tienen mi respeto y necesitan el respeto del mundo. Bien. No, boludo. Resaltando algo también, vamos a darle la gracia. Esa vaina no, Vamos a darle la gracia a Tauro RD y lo que es y foto VIP. Claro, no, boludo. Claro. Pues, es el flow. Figura de los ríos también que andan por ahí. En los ríos, en momento, los ríos tengan el mapa. Figura de los ríos, ¿verdad? Tauro. Hay foto, ¿cómo que se llama? Hay foto VIP. Exacto. Se mantuvieron de cerca con el talent show. Gracias de verdad por ese apoyo. Me gustó algo que se ha hecho, que tú lo sigues, te siguen para atrás, te comparten. De antemano está decirles que este espacio es de ustedes. La estructura completa de la última nota radio show es de ustedes. Así que pueden decir tengo un programa, pueden decir tengo una emisora, pueden decir lo que ustedes quieran. Y si tienen 100,000 suscriptores, pueden decir tenemos 150, porque cuentan con lo de nosotros. Bien. No, claro. La vuelta se llama Unión. No, Bulto. Una sola carne de re, claro, los ríos. Unión en la casa. Eso es el flow. Vamos a hacer otra preguntita. Una pregunta a los muchachos. ¿Ya han hablado para hacer una colaboración? Claro. Estamos en eso desde el primer día. ¿Ya un puñeo? Ya, eso te empuñeo y de todo. Nada más falta de caminar. Llevamos. De Vilay.
Obvio, Lai, el psicópata que lo está aplicando en verdad. Aprendido, Violay, anda aprendido. Violay está aprendido feo. Subo la toa, Violay. Metido con me gustan hecha y no hecha de Roche y no, René. Bulto, anda aprendido. Metido con el aroma también. Sí, claro. Son temas que están pegados con un productor de nosotros, Los Ríos, con mi hermanito Violay. Producido. Saludito para el también. Muchachos, estratégicamente, ahora que está barato y que no conoce, ¿cómo grabar con Violay? Antes de que se lo salga de la mano, ¿cómo grabar con Violay? ¿Y qué pasa? Como estamos apoyándonos en una sola red, y no la una red de para reserva y el DHD, sino una sola red de nosotros, algo real, sí hay que hacer que ese nombre sube la toa Violay, se escuche por todos lados. Oh. Entonces que hay que frenarle, él tiene que ayudar con el precio, claro está, pero hay que hacer par de temas como donde él. Claro. Y no que un qué. Productor está pegado ya, lamentablemente. Quien le produce a Roche está pegado y no está solo en su tema. Ya van varios temas y me contaron que hay unas cuantas cositas más por ahí. Entonces hay que aprovecharlo ahora mismo, engancharse de ese nombre porque el que está pegado. El tema dice así mismo: sube la toa a Violay. Cuando la gente empieza a decir, diablo, ¿quién hizo ese tema? ¿Quién es Violay? Seguimiento con él, claro. Se nos sale Violay de la mano que no quiera. Entonces vamos a aprovecharlo ahora mismo y a caer donde Violay y hacer un par de cositas. Atención, Violay, un 10% por esa promo. No, a cada uno, ¿cuál la opinión de ustedes? ¿Cómo estaban los muchachos en el talent show? ¿Cómo lo vieron a los muchachos, a todos los que participaron? Mucho talento. Incluso yo hice una pausa y pregunté que si todos éramos de Los Ríos, porque no sabía que en Los Ríos había tanto talento, ¿entiendes? No, en verdad no hubo fallo. Yo le decía a los muchachos míos, tú sabes, bueno, esos jurados tienen que estar vueltos locos, ya tú sabes. No, maquinando, porque es todo el mundo que la tiene, todo el mundo la aprendió. No, bendiciones para esa gente también. Ahora que tú dices eso, Falacia, era un solo ganador. Sí, era un solo, exacto. Si es cuatro, ya con eso se responde tu comentario o tiene otro argumento más. Claro. Era un solo y no hubo forma de nosotros decir, no. Se fluyó como quiera. Lo que sí se iban a ir todito ganado. Claro. No, claro. Nada más con subirse en la tarima ya que se sientan como que ganan porque es una oportunidad demasiado psicópata, en verdad. La experiencia no tiene precio. Claro. Y eso fue una experiencia, fue algo bonito. Sigan hablando de eso, cómo se sintieron. Los nervios, ¿a quién le dio nervios? Sí, no, bacano. Necesito que tú me hables porque eres el menor del coro y quien se entiende tenía que estar más asustado. Y tú eras Justin Bieber. Tenía una vaina y un coro y una checha. Tengo una nota. Que me sube. No sentí tanto nervio porque tenía el apoyo de mi papá, mis hermanos. ¿Tenía mi tu mamá, coro? Mi familia. Y cuando mi familia me está viendo. ¿Te sentiste seguro? Claro. Mira, ahora que tú dices eso, qué bonito eso. Repítelo, por favor. Que cuando mi familia me está viendo, me siento seguro porque lo importante es el apoyo de la familia y del barrio. Así es. Buena palabra, claro. No, atención, editores, cógeme ese pedacito, métemele un audio triste y vamos a darle para TikTok. Coordinaje, ¿qué tú opinas sobre eso? Yo. Sí. La experiencia, ¿cómo te sentiste? ¿Viste el evento? Me sentí bacano porque esa es la vibra que me gusta, la música. Yo vivo en verdad la música. Y me gusta pila la música, no te puedo decir, mano, en verdad. Y mi timón siempre Dios. Amén. La vuelta de Dios, no Dios, si no, tú sabes, Dios primero. También aceptamos que después todo lo que venga. Crítica constructiva. Claro, recuerden que ese fue un evento que se montó a vapor. Cuando Milton se me acercó, necesito que me den la mano con esto y con esto, porque ustedes están en el movimiento y son la gente idónea. Gracias por tomarlo en cuenta de verdad y saben que siempre estamos a cuarta. Desde que él me dijo, mañana inscripción, dije yo, espérate, no, dame por lo menos una semana para promocionarte eso, que vamos a romper. Claro. Porque uno tiene cómo contactar a ustedes y gracias a Dios siempre gozamos del respeto. Exacto, no. Él me dijo no, porque dentro de lo que queremos, de la relevancia de los muchachos, es que le abran a Roche. Entonces yo le dije, ¿cuándo viene Roche? Tal día, no hay forma. A publicar con todo el mismo. Rápido, claro, se claro. Se armó el buidero de una vez. Están así que Rubí, yo mandé un PC, le llegó la información, pero él no respondió. Exacto, no, en verdad no estaba en eso. Después fue, tú entonces, sabes. Entonces cuando él quiso venir a tirarme, le dije, no, socio, la edición era 9, ya se fue a su casa. Exacto, no, es real. Pero Milton le dio cabida y entró. Yo le dije, mira, hay muchachos que quieren entrar,
Yo le dije que ayer era la que tenía que inscribirse, no lo hizo. Ya después ya lo tuve que pasar. Exacto, exacto. Muchas gracias, Milton, por la oportunidad, no bulto por... Entró, miren, entró y ganó. Qué maldito piso. Milton tatuado, Milton tatuado. Vamos a continuar con el panel. Necesito que sean sinceros. Sinceros de verdad. Y que cada uno me dé su opinión. Bien, esto es con el farandulero. Clara Chía, la novia de Piqué, es esposo de Shakira. Nos fuimos a faranduleo con los muchachos, Ian Falacia, El Ciego, y Kevin H. Lo que saben de faranduleo ahora son ellos. Suéltala, ¿verdad? Suéltala. Artista en faranduleo, quemando a todo el mundazo en la última nota de Radio Show. Suéltala, suéltala. Se rumora, desde ayer hay una noticia, que Clara Chía, la novia de Piqué, es de Shakira. No es mujer, es un hombre trans. Tiene preguntas al muchacho. ¿Qué? Si después que ustedes están casados de darse besos, de comerse con una mujer y están enamorados, se enteran que no es mujer y es hombre, ¿qué ustedes harían? Yo voy demando porque es un fraude que es lo que me ha hecho. ¿Es un fraude? Claro. Yo no demando ni nada, en verdad. Para mí ese ya lo veo sin cabeza porque lo juego de cocotar el mismo. ¿Estás enamorado? ¿Tú no vas a enamorado? Enamorado de mí mismo. Mami, yo hago mi cochita. Bueno. Te repito. Tú te has enamorado de tu tipa. Se ha hecho 2.500 operaciones. Una mamita que tú tienes. Te enteras que ella no es ella y es él. ¿Qué haría el ciego en ese caso? Yo no la miro cuando tú ves. ¿No la miras? Ese tallo. No, pero que tú operas, que tú después operado que está. Ella tiene todo su vaina. Es operado que está. No. Es una mujer, en cuerpo y ella tiene todo. Tiene su teta, tiene todo su vainita donde tú te sientes bien. Eso está grave, en verdad. No, pero tú... Está bien, ciego, no así, no sea así, ciego, no sea tan malo. Escucha. Que la coja de verdad. Tú besaste con tu tipa. Hasta el loco. Y el ciego. Y ciego con tu tipa. Está grave. ¿Tú dijiste que entonces es un fraude? Claro, yo voy a pongo mi denuncia. A mí me engañaron. ¿Tú la demandas? Parte, claro. Yo buscame topo. ¿Qué haría Kevin H en ese caso? Si yo le digo tres pasitos para nivelo cuando se muera. En la mesa se lo devuelvo una poquita. Tu chave para nivelo cuando se muera, porque me va a dar cosas. Porque después que yo no voy a llegar, que es un hombre, pero ya yo estoy harto de tu chave. Harto comete. Claro, tú sabes, le dejo. De sacarle la cerrilla. Le dejo su tres pasitos. Ya tú estás harto comerse eso, siga tranquilo. Tranquilo. Claro. Mire, estamos en chercha, en una chercha con la realidad. Esas son las noticias que andan ahora. Que supuestamente la tipa. Es tipo chichorizo, por ahí para allá. Es fuerte, es un trago amargo. Eso está bobo. A mí no me pregunte qué yo haría. O por si acaso. ¿Y qué pasó cuando vio la torre? No, porque está operada. Supuestamente ya él lo sabe. Piqué lo sabe. Y mejor él está invirtiendo para que ella termine de hacer. Él, perdón, supuestamente. Termine de hacerse las operaciones. Ah, pero él apoya esa chercha. ¿Eh? Él apoya la chercha. ¿Quién dice que tenga esa chercha? Bueno, él le luce porque él es big gay. Tú le llegas, terminó con el gay, al final él está todo con eso. Uno no, uno anda en otra farándula. Claro. ¿Alguno de ustedes han tenido un acercamiento con Rochi para ver una colaboración a futuro? ¿Le han tirado por el DM? Bueno, yo hablaba con Rochi a lo primero, cuando él hacía su vaina en su cancha. Tú sabes, en sus inicios. ¿Cómo era llamado? No, no, él se llamaba Rochi. Sí, ya él estaba en su cancha, los frailes haciendo vaina. Ok. Pero eso era un mensajito ahí, tú, después que el tigre desprendió. Tú sabes que ya todo eso se cambió. Se pierde. Vamos sí, pero sí. Yo en verdad, así en la discoteca, no dije que hemos hablado ni nada, pero lo he visto en vivo, no he muerto porque estamos vivos, gracias a Dios. ¿Te gustaría montarte? Oye, ¿a quién no, manito? Hasta Romeo Santos con psicópata. Claro. El ciego, ¿qué es lo que hay? Yo lo he visto en discoteca y cosas así. Pero no le ha tirado un día ni nada, mucho acaso. O a cualquier calle.
una cosita, no, vamos a revisarlo. Dejen su mano. Si ustedes están su gritadita, pueden decirlo. Oh, es que eso no corre, en verdad se le tira, no, pero claro, es, claro. Tú sabes que un mensaje de ellos es como tú irte por México a recibir el dólar. Yo le tú quito, le llega, tú yo me le entiendes. Quito a pila de artista, establecido, buscando el break, ¿tú entiendes? Tirándole, oiga, claro. Es otra cosa. Ese diente acusado. Oh, es que eso es diligencia, manito. Y yo me voy a frizar de que porque es mentira, es diligencia. Cuando yo no contaba, nina, yo le tiré los focos y le topa que me mangue un motor y le toca lo que. Y papá, pongo lo que para ponchar. Estoy en el motor. Es loco en la vida. Pero tiré la leva. Sí, te lo sé. Y se va el hilo, venga. Otra diligencia, gracias, papá Dios. Yéndonos a esa parte, en el ámbito musical, yo por experiencia, porque estuve ahí. Conozco de jóvenes que la han coronado con artistas internacionales por el 10 o por el correo electrónico. Ah, no, los productores. Con Rochi, ¿no? Escúchame qué es lo que. Tengo una cosita para fulano. Sin compromiso, escúchala. Preséntasela. Yo no ando en dinero, él le dijo a sí mismo. Yo lo que ando en relevancia, en que él se monte en algo mío. Miren a ver, que coja la letra, coja la pista, coja lo que él quiera de ahí. Le mandó 3 fuetazos. El productor se volvió loco con 2 y lo presentó. Y el chamaquito buscó su moña. Aparte de que le entregan dinero, quedó dentro de los derechos. No bulto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con ese joseo. La referencia en este mundo es importante. La referencia es como un crédito. Tú puedes ser durísimo y si tú no le has hecho nada a nadie, siempre está la duda. Claro. Siempre va a estar la duda. Pero cuando usted le dice... fulano ya trabaja conmigo, eso solo hice yo. Ya tú tienes un punto de partida. Entonces por eso tenemos que buscar referencia. Igualmente ustedes, no, yo tengo un tema ahí de 500,000 de views, o yo tengo tantos seguidores en Instagram, porque ahora mismo te miden por los numeritos. Por los números. Aquí están mis plataformas digitales. En Spotify tengo tantos seguidores, tanto streaming mensual, y eso es lo de ustedes como artistas, ¿verdad? Claro. Pero la referencia es importante, así que José y José, que eso hay que hacer a la dirigencia. Es que no se el que es artista. Empataron. Claro, el que es artista tiene que estar decidido a josear. Claro, claro. Porque en verdad el artista se trata del joseo. Si tú eres duro, está todo, tú te vas a quedar duro. No josea, ve. Mira qué pasa. Te va a friquear. Con esa parte viene consejo para ustedes. Trabajo como asesor artístico de varios artistas de proyectos que son establecidos. Si empiezo a mencionárselo por ahí. Y búsquenme, se van a dar cuenta. Hay una confusión con el déjame josear y el yo soy artista, pero soy humilde. El artista necesita aceite. Usted es una estrella. Usted tiene que sentirse así. Usted tiene que sentirse así y que lo perciban así. Ahora bien, usted tiene que saber cómo tratar a las personas. Claro. Usted tiene que saber cómo manejarse. Que a simple vista, por donde tú pases, digan tú eres un artista. Porque te vean el flow, te vean que tú te la vives. En tus redes, que sepan que eso sea lo que hable por ti sin tú hablar. Pero con el manejo con la persona, también tú tienes que ser un poquito diferente. Disciplina, claro, mente abierta. Tú tienes que hacer tu joseo. Es válido el joseo. También es válido amor propio, por usar una palabra. Ya tú joseaste ahí, trata de tirarlo para allá. Tú le tiraste a Rochi, Rochi te dijo que no, Rochi no es tu enemigo. No, no. Claro. Un loco de nuevo talento, que porque le dicen que no, se llenan de odio con esa persona que ustedes ni se imaginan. No, tan mal. A mí me han dicho, J-Wan, ahora mismo lo que tú me estás presentando no es negocio. Lamentablemente yo también se lo he dicho a otro. Ahora mismo no puedo trabajar contigo. Más adelante hablamos. Y es una cadena. Usted, ¿qué usted tiene que hacer con eso? Mira, está sirviendo de consejo esta entrevista. Me estoy tomando mucha distribución en este tiempo de ustedes. No, son datos. Pero son datos bacán. Importantes. Si a ustedes les sucede algo así, tómenlo, esa energía negativa del momento, como motivadora. Eso. Coño, pues el numerito fue que yo no pude lograrlo. Pero yo puedo lograrlo. ¿Qué tengo que hacer? Subió el kilo. Vamos a darle, después dile, dime. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El manejo lo es todo, hay que saber decir no también, porque se le van a acercar a ustedes ahora mismo un sinnúmero de talentos que son más nuevos que ustedes o que tienen menos sonido que ustedes, que van a tratar de josear su featuring, de llegarle a ustedes, y tienen que saber, en caso de que no quieran grabar, cómo decirle que no también. Exacto. Porque tú le puedes saber dar un no positivo a una persona y tenerla disponible para un futuro.
Le digo esto porque también he tenido la experiencia de que nos llenamos de ego, vemos al otro al menos y después el otro es la real para. Que donde tú estás, eso no es nada para donde está el otro. Se ha dado mucho, porque este mundo dicen que es redondo, ¿verdad? Entonces, estamos dando vueltas. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Exacto. Eso muy en serio, porque yo sé que ustedes están en una bonita etapa, en una etapa de desarrollo. El proceso, que es la mejor, en vez de la mejor. El proceso real. Y lo que ustedes siempre en ahora es lo que van a cosechar. José, no hagan daño, tienen para adelante. No tienen que decirle que sea todo el mundo, lamentablemente. Tienen que cuidar su proyecto, tienen que ser exigentes con su proyecto. Para tú grabar conmigo, tú tienes que reunir estas condiciones. Ese tema no me gustó. Si no te gustó, muchas veces hay artistas que se manejan por vibra. Ya eso lo utilizan más los grandes. Pero también hay que manejarse por negocio. Porque un tema no te guste, no es que el tema no esté bueno o que tú no vayas a meter mano en él. Y a veces lo que menos te gusta en la música es lo que se pega. Es lo que más rompen, claro. Es lo que rompe. Despacito. Despacito se la presentó Luis Fonsi a Nicky Jam. Nicky Jam le dijo, no me siento en ese tema, no caigo, ese, no es para mí, excúsame, pero búscate otro. Se la presentó a Daddy Yankee y el boss se montó en el tema número uno a nivel mundial. No, voy. Despacito tiene que estar dejando más millones que el diablo mensual, excúsame la presión. El YouTube de Luis Fonsi tenía como 3 millones de suscriptores. Ustedes entran ahora y tiene como 50 millones. Las redes, chicos, las redes, en estos tiempos que estamos viviendo, son una empresa. Usted está tirando aquí la música, pero si no se le dio la música y tú dejaste un Instagram coronado, ya usted le da un golpe. Si usted tiene un Instagram de 1 millón de seguidores, usted tiene una empresa. Si usted tiene YouTube con pila de seguidores, usted tiene una empresa. Si usted tiene un Spotify con pila de seguidores que coge 100,000 streaming, por así decirlo, mensual, usted puede tener un proyecto musical autosostenible. Usted no necesita a nadie. Usted lo que debe tirar contenido y mantener su público. Y se va a mantener con lo mismo que tú haces, generando tus plataformas digitales e invirtiendo. Y así al pasito, teniendo un buen repertorio, se te da la oportunidad de que llegue una gente y te diga, vamos a ponerte los cohetes, o de que llegue una multinacional, una colaboración dura. Porque exacto, sí hay que ver un poquito más allá. Sí se necesita un equipo de trabajo. Sí se puede aceptar que personas le escriban. Tenemos un ego de que el más rapero, que no, mentira. El verdadero equipo, el verdadero artista tiene un gran equipo. Un equipo de trabajo. Tiene su doble voz, tiene su DJ. Y cuando son esos artistas élite, el equipo de ellos es asesores. Asesores totalmente, un asesor de imagen, relaciones públicas, nutricionista, todo, que de canto, que de esto, que del otro, lo arman, porque tiene que ser perfecto. Entonces, no, y que también ya esos niveles así, ellos ni piensan, hay un pensante detrás de ellos, de escritura. No, tú eres que mentira. Tú lo estás diciendo relajando, pero le llevan la música, siéntese ahí a cantar, mire no, la letra, mire no, esto, mire lo todo, productor. Hay uno que piensa ella por todo, ellos. Todo, de usted está buscando la imagen y el talento. Pero su materia gris no se la están dañando, yo puedo escribir, mira a ver que hay que sacar un tema coflano, no. 200,000 compositores metiendo mano por ti. Eso es lo que se llama ya como bajarle al estrés, ese nivel allá arriba. Eso es así, porque ya tú eres un producto. Y hay que cuidar ese producto. Claro. ¿Están redituitos de la plataforma digital, de Spotify, TikTok? ¿Han sacado dinero de ¿están organizados? Estamos organizados, no digo que tan psicopatamente. Exacto. Profesionalmente. ¿Quién así? ¿Quién ha visto un dólar? ¿Quién ha visto un dólar de eso? Yo lo he visto, pero no de ahí. Sí. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Todavía no? La música. Oh. Tiene un tiempecito machacando. No te voy a decidir qué tanto, porque en verdad. Bueno, manito, pero en el último. Atención a la superintendencia de banco. Dale, falacia. No es por hablar disparate, la única falacia que nos sale de mentira. En el video de Carebola, ahí hubo una inversión demasiado psicópata. Fue en los 100, ya esa fue la inversión más grande que yo hice. 100, ya tú mil. Puedes sabiendo. 100. Ajá. ¿Tú sabes? Acabaste con tu medio carro. No con mi medio carro, porque uno se va a superar con eso. Ahora no se pegó, pero se va a pegar cuando yo me pegue. Ya eso, todo el mundo va a estar carebola. Eso es otra cosa, porque tú tienes un tema y no se te pegue ahora. No es que el tema es desechable. No, no, claro.
a ti lo que te falta es relevancia para que un público consuma tu proyecto y ahí sí se arme la vuelta. Es que se pegan solo después. Pasó con Z. 200.000, el panameño, el gordito. 200.000 canciones. Y nada de nada. Cuando se le metió una, que esos temas están con 5 años en ese canal de YouTube, dije, venga, ahora. La amenaza con la chanta. La amenaza con la chanta. ¿Cuántos temas nos ha tirado ese loco? 1.500. Eso es un poquito más después del party con los Millions of Tracks. Ah, exacto, exacto. Ahí, y ni siquiera tú sabías que era él, porque lo que brillaron... La Chanti se pegó como después de los 2 años, se pegó la Chanti, después del lanzamiento. La Chanti fue un tema que se pegó gracias a Facebook. Facebook pegó al nene la amenaza. Ya tú, chaval. Facebook es la vuelta. Bulín 47 se pegó gracias a Instagram. Preparado en su discoteca, en su peluquería, haciendo su payasería y su vaina. A Nicky ya le gustó un video de eso, del chiste pollo de la vaina. Lo compartió en Instagram y se armó el video. Se fue Bulín. Bulín se hizo artista en el camino ya. Bulín se hizo artista en el camino. Bulín, exacto. Pero Bulín ha sido el único artista que sale de la payasería y se establece como tal. No bulto. Lo han intentado un sinnúmero, que yo tengo 200.000 seguidores, que sé yo cuántos millones, que soy influencer, que soy figura, que soy... Ay, voy a cantar ahora, déjame aprovechar ese engame. Nunca como el loco. Ese crossover, el público no se lo acepta todito. El público te consume a ti como bloguero, como esto, como el otro, pero no como artista. Porque esa es la vaina que puede estar. Bulín no, Bulín le dieron con su payasería. Lo acogieron con sus 7 pollos y con su bol y su vaina. Que el loco nació con una gracia, nació con una gracia divina. Tiene un carisma buenísimo. ¿Usted se atreve a machacar un chingo? Oh, pero uno nació machacando, pon eso, claro. Bro. Sí, vamos a dar un chiste de dembow. Ciego, ¿qué tiempo tiene la música? Oh, como 2 meses por ahí. ¿Cómo 2 meses? Como 2 meses, así. Atención al... ¿De verdad? ¿2 meses? Dos meses en la música. Pero tú tenías esa motivación anteriormente y decidiste salir o... Dime, ¿dónde te nace eso? Tenía esa motivación. ¿Hay alguien en la familia, un amigo, lo que sea que...? Yo, cuando era más chiquito... Háblale al micrófono, dale. Cuando yo era más chiquito... me gustaba la música, pero después me quité porque no tenía, tú sabes, esa letra. Y después en estos días empecé chichando y mi hermano me dijo que yo saco un verso, fue esto. ¿Un verso? Cuando estaban haciendo los versos de Ay Santo. De Ay Santo. Ay Santo, ok. Ajá. Oh, saco un verso y yo le dije a mi hermano, lo vio. Háblale al micrófono. Para mi hermano lo vio y a él le gustó y me dijo, complétalo. Para ir para un estudio. Y yo lo completé y ahí saqué, tengo una nota alterada. Okay, no gusto. Lo compusiste tú. Dale, dale la gracia a tu hermano entonces, que tú le debes su carrera. Ahí. ¿Dónde está? Gracias. Eso. Ah, pero míralo ahí. Tú ves lo que te digo, mira. No bulte ríen. Sin saberlo, yo le di ahorita en un punto importante y que es real. Cuando tú tienes el apoyo de la familia, cuando tú tienes el apoyo de tu entorno, tu vida es más fácil. Esa seguridad que te da tu familia te resuelve mucha, gran parte de la vida. Mira, él hizo su verso, se montó en la ola de Ay Santo, pero si el hermano no lo motiva, el ciego no estuviera aquí. No, no, claro, o sea. No estuviera aquí. Entonces siempre hay que tener esa personita al lado y no dejarla ir a la que te dice, dale, a esto, a el otro. Y ya sea todos los proyectos. Tengo un pana que le hable a usted de negocio, de tirar para adelante, que esté con el chisme y con la vaina, y solamente con la gatadera, diga a la gente, por cuidado. Porque la juventud que trabaja desde temprano tiene la facilidad de coronarla, solamente tiene que enfocarse. El que consigue un trabajo a los 20 es rico. Si se enfocó. Si se enfocó es rico. Porque usted es pequeñito ahorrando, y si usted mangó un apartamento antes de los 30 años, usted es rico. Y simplemente tienen que adquirir su inicial y más nada. Van y financian y lo alquilan y pagan tesoro, mi amor, que yo estoy trabajando y vivo con mi papá. Y vivo con mi mamá. Lamentablemente, entonces, no le vamos luego. Aunque yo tenga lo mío por ahí. Al loco, porque tenga. Rápido. No, bien, bien, Trubí. Okay, dale. Ok. Dándolo.
moña que tú creas que tiene invertido en la música? Bueno, yo en realidad. Yo invertí un par de pesos, No, creo que no, todavía no rondan por los 100, pero tienen que estar un poquito más bajitos, porque yo he tenido ayuda de un panita que me ayuda con los videos y vaina. A Caleta Phil, no bulto, Caleta Phil. No bulto, Caleta Phil, chamaquito que está rompiendo. De Bonao, exacto, no bulto. El loco está todo con uno, en verdad le ha apoyado heavy a uno con los proyectos musicales, videos y vaina. Mire, con Rubí, no sé si es el caso con los demás. Hay algo en particular, yo me identifico mucho con él, porque siempre me he mantenido joseando, siempre he dado la música, pero no he descuidado nunca mis estudios. Claro, claro. Ahí donde ustedes ven a Rubí, es un estudiante de términos de arquitectura, y está ejerciendo, trabaja en el área, atención al empresario, cualquier diseño que usted necesite, de edificación. Estamos activos, claro. Solamente tiene que decirle a él, mira, yo quiero esto así, 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 cierre los ojos, y él empieza. Lo creamos. Ayudamos a hacer su sueño realidad, claro que sí. Estamos activos. Porque ya he visto trabajo que él ha hecho. Muchachos, mete mano de verdad. No bulto. Entonces, esto es como la pelota, pero americana. Yo juego pelota, pero también estoy en los estudios. No tanto como se hace en el mercado latino, que se dedican al 100% en eso. Y si eso no se le dio, ay, ya no hay futuro. Estoy tirado en la casa o hacer lo que sea. No. Usted trabaja, usted puede sacar tiempo para todo. La cosa es un poquito difícil, pero sí, sí es posible. Lo que no deben de hacer nunca es bajarle y dejar de luchar por su sueño. Eso nunca. Y van a llegar momentos que usted va a llorar. No importa. Pero así también van a llegar momentos que usted va a estar riendo, se va a decir, valió la pena. ¿Verdad? Así mismo es, no bulto. Atención la H. Dame un numerito como de cuánto tiene invertido. Muchacho. Soy un pobre diablo, yo soy el manager mío. ¡Chao, amor! Es el manager mío que me paga todo eso. Tú sabes, un pana, que él es como mi hermano, en verdad. Él no me firmó dique, con un contrato. Él me dijo, bacanería lo tuyo, si tú te pegas lo que tú quieras, yo te estoy apoyando porque tú tienes talento y yo sé que tú vas a ser grande y a mí no me importa que tú hagas con lo tuyo. Okay. Y ha gastado un par de pesos porque el loco tiene su moña, no bulto. ¿Cómo se llama? Calvo Record. ¿Cómo? Calvo Record, él es barbero y de todo. Calvo Record, me identifico contigo. Porque hago lo mismo. Yo he participado en proyectos, soy el manejador, le pongo la moña por el talento y por la persona también. Claro. Porque, por ejemplo, yo le hablo de Neidy, ustedes saben. Claro, no bulto. Neidy. Un muchacho que. Él tiene un proyecto, pero es un poquito reggaetón, así, sí. Y no es tanto como lo que estamos consumiendo ahora aquí. Yo siempre lo he dicho, la línea de Oneidy es una línea incómoda, pero desde que conecte. Conecta un tema. Entonces, ¿qué sucede con él? ¿Por qué yo soy tan hombre con él, aunque tengo un par de años y no he visto un resultado económico? Por lo que tú dijiste, por la realeza. A él en una ocasión le tiraron de Puerto Rico en un video que se hizo viral, le tiró una tipa para filmar. Pero ella le dijo, lo único que yo quiero es que al que tú tienes de manager, le dé killing. Y él le dijo, mira, se cayó todo, yo no tengo que escuchar maná. Y agarró y la tipa le dijo, te voy a llamar a las 7. Y me dijo, ven, J-Wan, te voy a hacer una llamada para que tú te ahí. Yo no sé de qué se está hablando. Y pa, la puso en altavoz y empezó a hablar con su mujer. Y se rollo, y le dije, espérate. Porque tú te estás quitando la oportunidad. Ok, que tú tienes lealtad conmigo, pero no vamos a dañarte el futuro. Pero no, ella empezó mal. Tú estás de cero conmigo. Y yo le dije, bueno, en realidad en cierto punto, ella se manejó mal, porque yo no tengo ningún problema en como les dije ahorita. A mí no me interesa ser primero. Exacto. Yo puedo ganar como segundo. ¿Qué es lo que te le interesa? ¿Ser la representante de él? Bueno, el proyecto de él yo tengo un 50%. Pero yo tengo un 50% de algo que no me está dando dinero todavía. Exacto. Si yo puedo tener un 20 de algo que esté dando, yo le digo, vamos a darle. Móntese usted, que es lo que hay, un 10, está bien, deme el 10, no importa, y que él rompa. Yo lo represento aquí, o cualquier idea, tenemos esto, tenemos lo otro. Simplemente fue que ella se cerró en llevarse el proyecto completo. Egoísta, gente egoísta. Sí, y hay una parte que te está pasando a ti, te encuentras personas que quizás no son millonarias, que tienen que sudar. Exacto. Para invertirte. Y se ve feo y desagradable, y a veces es el otro que pone al artista en ese momento en decirle, suéltalo a él que no hay nada, ven para acá que yo te tengo tu futuro. Entonces tú estás en una posición de, cónchale, yo estoy en baja,
mi familia está en baja, yo necesito ayuda a mi mamá y a todo el mundo, ¿qué hago yo? Y hay que saber tomar esa decisión. Claro, claro. Cuando esos momentos le lleguen, sean open con esa persona y díganle, oye, espérate, está pasando esto y esto. Tú puedes comprar el proyecto, no, eso no es problema. Pero a esta persona, en cierto modo, yo no quiero hacerla a un lado por esto, por esto y por esto. Usted cree que podemos trabajar, todo el mundo está disponible. Porque también tiene que hacer rey. ¿Ya me tiene la pista aquí? Sí, está ahí. ¿Qué tenemos? No sé, esa... Vamos a ver si le gusta a esa muchacha. Ahí ustedes la aplican. En todo. Rompe la falacia. Ataca, ataca. Vamos a esperar a que te enfoquemos. Aunque tú lo estés escuchando bajito aquí, el audio se une con aquel y cuando sacamos el video, está bonito. No, frío todo. ¿Le damos? Vamos allá. Oye, Jan Falacia, ataca, ataca. Tú sabes quién es verdad, el único loco que no te salta con lo que era, oye. Yo soy un malo desde chiquí, un chucurico y cuando me la guardo, cuando salgo a la avenida con la... ¿Qué es lo que? No se escucha la pita. No, ahí mismo, pero que la suba más, porque en verdad no escucho el volumen ni nada. Claro, ahora sí, güey. ¡Falacia! Yo soy un malo desde chiqui, un chukiruki cuando me la guardo, cuando salgo a la avenida con la tole y un resguardo. No me preocupo por el tiro, que mañana llegue un faldo. Yo no soy un pariguayo, pa' mí me está me roncando una pistola. Me la guardo, guardo chiqui. Quitamos dos motores y lo clavamos donde el titi. Coronamos la vuelta y repartimos fiti fiti. Se siente el tiritiriti cuando frena. Guardo chiqui, guardo chiqui. Guardo, guardo chiqui, guardo, guardo, guardo chiqui, chiqui. Guardo, guardo chiqui, guardo, guardo, guardo chiqui, chiqui. Guardo, guardo chiqui, guardo, guardo, guardo chiqui. Guardo, guardo, guardo chiqui. Si me hallo una pistola, yo la clavo, clavo, chiqui. Dale, ciego, rompa. No. Cáchalo ya, la tengo ratilla. El pene sobresale por si tú te vas a pasar. Los vampiros quieren sangre, hoy salimos a cazar. Con los dentes en la cintura y a la bala tan de mate. Lo mandamos a cachar con la glor ratilla. Tú sabes que con el ciego no te puede pasar. Con una llamada te mandamos a matar. Te mandamos a atracar, te mandamos a cachar con la glor ratilla. Ya tú sabes quién soy yo, el ya, único ciego. El rubí no soy real hasta la muerte, un chismán pa' allá. Ay, la peoró. Oye, como dice, yo no soy real hasta la muerte, un chismán payaso, ya está el entierro. Y conmigo me voy a llevar mi hierro. Me lo he jugado por gente teniendo que servirle de testaferro. Mi lealtad es la única cosa que me iguala a un perro. Mira, feca conmigo, no te iguales. Que no soy de correr cuando hay que salir a tocar los timbales. Van a hablar de mí por montar los reales. Porque le mocho el dedo al dicta Mike, que por falso me señale. Puro ese lo que mi corazón posee. Por eso en cada misión Dios está conmigo como estuvo con José. Que cuál es el de mentira, yo no sé. Lo que sé que al que se dobla con bala hay que terminarlo de torcer. Ya. Oye, como que dice entonces, la cajita del dominó y el robo trancado. Es que tú eres ruling, todo el mundo encareta, nadie funny. Tan desacatado los chukinoni, se vive una vivencia. Si frenan con respira si la venta. Si canta bobo, no se ha pagado renta. Le vole par de veles, acordano del amor y ni se cuenta. Si me rejo pa' me cantan 30, mi bloque está que arde. Coge la cera si tú eres cobarde. Que si te faltan tiene que plantarte. Cualquiera tiene eso, los tiempos de esta era tan que arde. Que hacen chabones con tubo de llave. Son ruling de verdad, la cucharita la vuelven puñales. Son misioneros que quieren buscarse. Muchos que fuman hierba, la otra mana de loca con el ace. Pero al final la vuelta controlarse. Cogí pile burro, tirando los dados, empeñando lo mío. Por eso es que no me cabe marillo lío. Y es que tú eres ruling, es que tú eres ruling de verdad. Es que tú eres ruling, es que tú eres ruling de verdad. Es que tú eres ruling, es que tú eres ruling de verdad. Y a veces no se la necesita. Ahora yo quiero que lo hagamos de la siguiente manera. De una forma u otra, hemos escuchado los temas de los otros. Entonces, para que la vibra sea real, vamos a cantar entre tuditos. Vamos a cantar la nota a nota, vamos a cantar la base, vamos a cantar la realeza, vamos a cantar todo. Si usted tiene que dar una clase de canto ahora mismo, hágalo, es un momento. Diga, esto se dice así, ustedes me contestan así. Dale, falacia, ¿con qué te ayudamos? Yeah. Oh, dale con el guantú, trilo, psicópata. Sí, pero tira, vamos a ensayar. El baile que vamos a hacer el coro. Vamos a hacer lo que él diga, él es el jefe, ahora mismo tú eres el dueño de la orquesta. El juez, ya tú sabes, me adueño de todo esto. Oye, ¿qué vamos a hacer? Oh, vamos a fluir en verdad, que no caigan atrás en el coro y ya. Y ¿cómo uno fluye, coro, porque... ¿cómo el coro? Oh, 1, 2, 3, ¿o qué le vamos a cantar? Hola, carebola. Pero ¿qué sabe? Ah, ok, cáiganme ahí.
Hola, carebola, fréname a mi casa, empréstame esa popola. Y no hay que escucharla porque frenan sola. Hola. Yo soy el chamaquito que controla. Hola, carebola, fréname a mi casa, empréstame esa popola. Y no hay que escucharla porque frenan sola. Que yo soy el chamaquito que controla, controla. Hola, carebola, hola, hola, carebola, hola, hola, carebola, hola, hola, carebola, hola, carebola, hola, hola, carebola. Yo soy el chamaquito que controla. Vamos a colgar el ciego. Tengo una nota. Que me sube. 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 Una nota alterada. Ay, mire esa malcriada. La voy a desacatar. La voy a poner a rapar. La voy a desbaratar. Le voy a dar pilemoli para que me pueda aguantar. Y tengo un componente que se no mira para atrás. Y siempre con el 30 en el bolsillo de atrás. Y Wilkin esperándome en el callejón de atrás. Con ese 38 que no se puede trancar. Ay, mire esa sucita no me deja de mirar. Y yo con los condones en el bolsillo de atrás. Y siempre con la nuera. Tal topa allá porque hay pile policía que me quieren acotar y no, no me voy a dejar matar. Tengo una nota alterada. Mátalo, Rubí. Pero que vamos a curiar esto, que dice así. Ella quiere echar, oye, ella quiere echar uno, Ella quiere echar uno, Ella quiere echar uno, Pero yo con esta alta soporto 21. Ella quiere echar uno, Ella quiere echar uno, pero yo con esta alta soporto. Ella quiere uno, pero es que muy poco. Yo quiero echarle 21 para sacarle el toto. Nada más me mira, me dice que si sí estoy loco. Oye, mami, con esta alta te de toto, te desmantelo, te saco el aire. Para te aguantarme también tiene que Tom Fire. Ponte en esa, no me hagas ese desaire. Sube a mi nivel y métete dos fire. Bol, que eso te va a ayudar a que soporte el dolor. Aunque el otro día te mate el ardor. Yo soy un maniático depredador, un rompecrica, es que llegue el de volador. Ella quiere echar uno. Pásasela la falacia y vamos un 2-1. Ella quiere echar uno. Esa jaque. En la esquina de mi casa. Se vende guasa. Se vende guasa. Se vende guasa. Y se está vendiendo a discreción. Las cuatro letras frenan por su comisión. Los menores del puente siempre me bajan los fondos. Craqueros rompen casa para bajar capi el peñón. Se vende guasa también manteca. La vaina buena que te pone hace mueca. Herrera, flipa los misioneros que siguen en la nevera. Yo me paro en 30 y me frenan en 60. Y boto la tana cuando espera la sorpresa. Yo vendo pa' mí, no soy cola, soy cabeza. Primero de parche fundito, ahora muevo pieza. ¡Se vende guasa! Gracias, no bulto. Este espacio de ustedes, bendiciones para toditos. Necesito que ahora den sus redes sociales, su número de contacto, contrataciones, porque lo que viene es grande. ¡Dale, Falacia! Que lo que Jan Falacia, oye, Jan, rayita abajo, Falacia oficial, que no hay otra, la única falacia que no le salta con lo que era. Esto es. Dilo de nuevo de verdad, dice solo a la cámara. Oh, oye, cámara mía. Jan Falacia, oye, tú vas a poner la Y, Jan, rayita abajo, Falacia oficial. Tú me vas a encontrar hasta el Netflix, vamos a salir en un par de meses. Eso, sí. Jan Falacia en la casa. Dale, ciego, ¿cómo te sacaba? El Instagram mío es el ciego, el de la oscuridad y el ciego RD. Tiene y dos. Y para colaboraciones, 829-863-0703. ¿Cuál es la cámara del ciego? Pónmelo en grande, Toito. Pónmelo en grande. Dámele a esa. No, bulto. Rómpela de nuevo. Mi ¡fua! Instagram es el ciego, el de la oscuridad y el ciego RD. Y para colaboraciones, 829-863-0703. Con el manager. No bulto, no bulto. Mételo, Rubí. El Rubí. Rubí Music RD. YouTube. Instagram, también TikTok. En Spotify estamos como Rubí Music RD. También 809-814-5868. No bulto, estamos activos. Puesto para que lo contraten. Dame la falacia.
La H, la maldita H. ¿Qué fue? La fucking H. Claro. Dame la H, claro. Rompe la H, ¿qué fue? No, mi nombre es Kevin H. Rayita abajo lo van a encontrar de una. En verdad, ustedes saben, no le voy a dar el número porque mi manager es mi mujer. Para la mujer que anda. ¿Qué fue? Así no. Ha hecho un freco de verdad ya. Gracias por la sintonía en la última nota Radio Show por Neutral FM. Gracias a los patrocinadores y creadores del evento Talent Show, Elegant Party, Milton y Timmy Wonder. ¡Vamos ya! ¡Nos vemos la próxima! ¡Qué loco! Bueno, lo